Buenos días, soy el profesor Pablo Francescuti de la asignatura Periodismo de Análisis y Opinión del grado de Periodismo Semipresencial en la que te has matriculado. Y para entrar en tema, no se me ocurre nada mejor que plantear una cuestión que seguramente te habrás formulado, y es ¿qué tiene de provechoso el cursado de esta asignatura? A favor de su conveniencia te daré tres razones. La primera de ellas es que saber analizar, es decir, saber identificar las causas de un acontecimiento, saber prever sus consecuencias y saber situarlo en su contexto, es una habilidad muy importante para un periodista, ya sea para entender él mismo los acontecimientos, ya sea para explicárselos a sus audiencias. Segundo, porque saber elaborar una opinión fundamentada sobre un hecho resulta fundamental para un profesional de la comunicación, que se mueve en un entorno mediático como el actual, en el cual la opinión va ganando un peso preponderante. Y tercero, porque en ambos casos, en la opinión y en el análisis, de lo que se trata en el fondo es de saber argumentar. Y de la argumentación periodística es de lo que versa esta asignatura. A lo largo del curso estudiaremos cómo se argumenta, cómo se distingue la argumentación correcta de la incorrecta. Y luego aplicaremos lo aprendido a la elaboración de análisis periodísticos y de formatos de opinión como el editorial, la crítica, la necrológica o el columnismo. Y siempre lo haremos a la luz de la actualidad palpitante, entrando de lleno en las polémicas del momento y sin esquivar los temas más espinosos. Al final del curso, verás cómo ha mejorado tu manejo de los recursos persuasivos, tu capacidad para distinguir los argumentos válidos de las falacias, así como tu nivel de redacción en general y en lo que respecta a la composición de análisis periodísticos y de formatos de opinión. Para alcanzar todos esos objetivos contarás con mi apoyo, por lo que no dudes en solicitarme mi ayuda en cada vez que te vayan surgiendo dudas o dificultades. Un saludo y manos a la obra.